Eh, Juan. Buenos días, Iván Fausto, Carlos, eh, Carlos Gutiérrez, Cundo Camarena, Josefina Ortiz y a todos los amigos que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Uh -huh. eh, bueno, ya Colombia decidió lo que hay que desearle a Colombia: que pueda llevar un proceso de, de gobernanza en paz y en tranquilidad. Quien haya metido la mano, que enfrente sus procesos, porque lo cierto es que hasta. La violencia es un negocio en unos países, en algunos países y en Colombia el tiempo que ha durado la violencia es un indicativo de que beneficia a un pequeño grupo, porque entiendo que la paz debe estar por encima de cualquier acción que, que haga derramar la sangre de una ciudadanía que ha luchado por años por mejorar sus condiciones de vida. Buena vibra le deseo a Gustavo Petro en este periodo de gobierno que iniciará pronto en Colombia. Y ojalá se pueda entender que el consenso es lo único que fortalece el sistema democrático e institucional de los países. Eh, señores, vi ahí una información de que introducen cambios a las pruebas nacionales. Y yo me pregunto, ¿todavía deben existir las pruebas nacionales? Es un espacio de aprendizaje de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Yo creo que más que introducir cambios se debe pensar en una forma más activa de cómo poner al estudiante a pensar y a producir desde el conocimiento. Para muchos que han tomado las pruebas nacionales y salimos a hacer una encuesta, dicen, no, yo cuando, lo que me, cuando me dan las pruebas nacionales, nada de eso me lo dieron en el colegio. Nada de eso me dieron en la escuela. Y por eso usted ve el resultado negativo de las pruebas nacionales en los jóvenes, en nuestros niños, en las escuelas. Las pruebas nacionales se iniciaron en un tiempo que era en cuarto de primaria, en octavo y posteriormente en cuarto de secundario. Lo ideal es ver cómo podemos cambiar el modelo educativo que nos permita que nuestros muchachos puedan pensar más, puedan escribir, puedan hacer funcionar su cabeza en cuanto a la matemática. Vamos en vez de reforzar a cambiar un modelo que indiscutiblemente ha evidenciado que no nos ha dado resultados. Y si hay cosas que no nos han dado resultados, debemos cambiarlas, debemos variarla por cosas que nos, nos hagan una sociedad más productiva. Hoy nuestros niños tienen problemas para pensar. Y si tienen problemas para pensar es porque el modelo educativo que tenemos no ha sido el mejor. Y ahí es que debemos dirigirnos. Vamos a analizar más y si hay que quitar la prueba nacional la quitamos porque es un modelo que no ha funcionado. En cuanto al discurso del presidente Luis Abinader ayer en la toma de juramentación de las nuevas autoridades, es evidente que ya el PRM entró en campaña electoral abierta en procura de continuar cuatro años más en el Palacio Nacional. Ahora los PRMistas tendrán que ser más cercanos. Ahora los perremeístas tendrán que ir a solucionar los problemas. Ahora los perremeístas tendrán que ir al barrio. Ahora los perremeístas tendrán que ir a las cañadas. Ahora los perremeístas tendrán que ir al municipio. Ahora los perremeístas tendrán que ir al paraje. Ahora los perremeístas tendrán que ir a la sesión. Ahora tendrán que ir a las provincias. Si quieren el voto de la gente, tendrán que ser más cercanos a la gente. Y yo no sé cómo muchos funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader viendo los lineamientos del presidente se apartan de ese ideal. Hay ya una campaña abierta por la repostulación del presidente Luis Abinader y ya hay tres frentes, PLD, de Fuerza del Pueblo y PRM. Y el presidente Luis Abinader ayer dejó claro, dejó claro que la campaña de cara al 2024 tiene como objetivo la transparencia y la corrupción. La transparencia y la corrupción dominarán el escenario del debate electoral de cara al 2024 y eso fue lo que dijo el presidente. Con ese discurso le dio el pitoletazo de inicio a los PRMistas para ir en la carrera atrás, continuar en el Palacio Nacional, que lo hagan consciente Ojalá de que, que eso sirva para que muchos PRMistas que creen que van a montarse en el mismo tren de la corrupción, porque hay muchos que están con la en la boca, claro, les claro, sirva, ¿no? Para claro, que vayan. Claro. Pero que ojalá este pitoletazo sea para acercar más a los funcionarios, a la realidad que viven nuestros pueblos. El presidente es un hombre cercano, lo ha demostrado, que va a la esquina, que va a los pueblos, que va a las provincias, que va al colmado. Funcionarios, si quieren reelegirse ustedes también, cuatro años más, copien el modelo de su presidente, de su líder. Lo que pasa es que también es muy cercano a sectores que la gente no le cuadra mucho, y esa es la uh -huh. vaina. Esa es otra realidad que existe. Y aquí los perremeístas deberán entender que si quieren cuatro años más en el Palacio Nacional tendrán que salir a buscar los votos, pero también tendrán que salir a conquistar el corazón de los dominicanos. Fundo.